nunca te des, por vencido. Por vencido. Amigos de MD Latino, seguimos desde aquí, desde el Mister Olympia 2020 en Orlando, Florida. A mi lado, Ismael Martínez. Ismael, regresas por segunda vez, tu primera vez en el 2018, hoy en el 2020. Nuevos cambios, ha sido un año muy difícil, sobre todo por la pandemia, los momentos de entreno, la alimentación. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ves para este año? Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Pues aquí andamos en el Olimpia, en la reunión de los atletas de los Olimpias. Y sí, el primer año que competimos en Olimpia pues fue el 2018. Pues no sé si ya saben, pero el 2018 pues también fue un año difícil para mí. Mucho estrés, perdí la visa y yo viajé un día antes de la competencia. Por la noche llegué, no dormí, comí y me subí a la tarima unas horas después. O sea, como llegué, me subí. Y pues aún así fue una gran experiencia. Y ahora pues también este año ha sido difícil por la situación de la pandemia y todo eso. Aún así pues llegamos en una mejor versión. Con un año de anticipación, pues tuvimos todo el año para enfocarnos en el Mister Olympia y pues ahora estoy en una versión mejorada, con, pues se puede decir, con más tiempo para prepararnos para este Olympia. Como puedes ver, ya están todos reunidos por acá. ¿Cómo ves ahora, podríamos decirlo, tus contrincantes del día de ahora? ¿Cómo ves el nivel? Claro, obviamente uno va firme siempre por el primer lugar. No, pues el nivel obviamente son los mejores del mundo. Todos tienen físicos impresionantes. Todos tienen la posibilidad de ganar el Mister Olympia. Pero obviamente ahí en ese momento va a ser el que tenga, el que brille más, ¿no? El que brille más tanto de su condición, tanto en formas, tanto en madurez, tanto en densidad, etcétera, etcétera. Y cualquiera puede ganar. Yo voy fuerte, yo voy confiado. De que podemos ganar Mister Olympia. Y si no es este año, va a ser el siguiente. Y si no es el siguiente, hay que seguir exactamente. Para tu gente de México, lindo y querido. Sí, muchas gracias a todos por el apoyo, por tanto apoyo que he recibido. No me imaginé recibirlo. Y estoy muy agradecido con todos. Gracias, Ismael. Amigos de MD Latino, seguimos desde a ti. Y gracias a ProTan también, que ha sido nuestro patrocinador. Seguimos con más de MD Latino.